Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy bueno, muy importante, que es el conocer a tu cliente ideal. Es una de las dudas que más he tenido, el que tuve la semana pasada con mis alumnos, y definitivamente entiendo que es un tema que hay que dedicarle un ratito. Y bueno, yo he preparado una presentación hoy para ti, para que puedas entender detalladamente lo que es tu cliente ideal, porque puede ser que tú creas que lo conoces, pero hay unos puntos que hay que mirar que, pues, hoy los vas a ver y puedes identificar qué es lo que está pasando por lo que no estás convirtiendo ventas, ¿verdad? Porque se oye sencillo, pero toma un análisis para tú poder llegar a crear, a volverte irresistible y volverte un imán que atrae gente, ¿verdad? Porque uno te dicen, uno, puedes lograrlo por internet, te puedes convertir en un imán, puedes atraer gente por Facebook, puedes atraer gente por YouTube. Pero la pregunta es, ¿cómo? Porque no es así tan fácil como simplemente poner un anuncio, o sea, poner un post y ya. Hay una estrategia detrás de todo. Y bueno, una de las estrategias empieza con identificar a tu cliente ideal. Ese es el primer paso. Y bueno, les estoy dando un break en lo que se van conectando. Denme un segundito para verificar que todo está bien. Rapidito, y hoy voy a estar viendo las preguntas que tengan, las voy a ver al final. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariama Torres, soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal. Y en el día de hoy te voy a estar hablando de identificar a tu cliente ideal, ¿verdad? El no solamente conocerlo, sino saber a quién tú quieres llegar, sino ultra conocerlo de tal manera que donde quiera que tú aparezcas, esa persona que quiera hacer negocios contigo, está buscando lo que tú ofreces, se sea atraída y le interese y te quiera buscar, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando. Vamos a verificar que no he verificado la página. Se está escuchando bien. Rapidito. Estamos en vivo en el grupo de Mujeres Latinas Exitosas, en el grupo del Círculo. Del Mastermind de la Academia y aquí en las dos fanpages. Así que estamos en varios lugares. Vamos aquí rápido, rápido. Llegué. Sí, vamos a ver. Sí, se oye todo perfecto. All right. Bueno, al final contestaré las preguntas, así que tomen nota, ¿ok? Hola, hola chicas. Hola Yanixa, hola Vanessa, hola Lianel. Qué bueno que están aquí. Me alegro mucho. Entonces, vamos a empezar con la capacitación porque ya luego tengo a las 8, 9 de Miami, tengo capacitación en la academia. Entonces, vamos a arrancar. Deme un segundito. Y arrancamos. Ok. Aquí estamos. Y bueno, nuevamente, para los que no me conocen, mi nombre es Mariama Torres, soy Internet Marketer y hoy te voy a estar dando una clase de cómo identificar, cómo conocer de una manera mucho más específica a tu cliente ideal. Al final de la clase voy a estar contestando las preguntas que tengan. Entonces, bueno, lo primero, ¿verdad? Lo primero que vamos a establecer, ¿verdad? Es, ¿qué quiere decir realmente conocer a mi cliente ideal? ¿Qué quiere decir el yo poder conocerlo? Porque a Mariama yo lo conozco, yo sé quién es. Yo sé que es una mujer que pues tenga de 30, 50 años, que esté buscando emprender, pero no es simplemente conocerlo de esa manera, sino poder tener unas descripciones, características ultra específicas que te van a ayudar a saber exactamente qué esa persona quiere, qué esa persona está buscando, porque ya tú la identificaste digamos, acá en tu casa, ¿verdad? Porque pues yo por lo menos tengo mis clientes ideales bien identificados y cada persona que llega a mí cumple con esas características, ¿verdad? ¿Cómo tú te puedes beneficiar en tú conocer bien a tu cliente ideal? Bueno, mira, lo primero es que vas a maximizar tu inversión. Tu inversión de tiempo, tu inversión de dinero,
tu inversión en todo, ¿verdad? Si ahora mismo tú sientes que tú estás cuesta arriba con las inversiones que estás haciendo, créeme que podrías estar triplicando tus ganancias si tuvieses la máquina montada de la manera correcta. Si la tienes de la manera correcta montada, entonces estás disfrutando del beneficio de la maximización del tiempo y de todo el esfuerzo. Por ejemplo, ahora mismo yo te puedo asegurar que varias personas de las que están conectadas se conectaron porque les llegó el mensaje por email. Y puede ser que otras personas estén porque les llegó la notificación por los grupos. ¿Ves? Es una manera de que un solo contenido se esparza y llegues a más y más personas y que todo el contenido tenga una manera de agarrar a esas personas y ponerlas en un sistema de seguimiento. Porque solamente aparecer esporádicamente no va a lograr que se cree la relación que tú estás buscando crear para que la gente que está allá afuera, que no te conocen, te están empezando a conocer, se sientan en la confianza de poder hacer una inversión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tú necesitas entender, ¿verdad? Como emprendedor, ¿verdad? Los beneficios, ¿verdad? Te vas a beneficiar de acortar las inversiones a la hora de que no tengas resultados, porque vas a tener muchos, muchos mejores resultados. Vas a traer clientes que están realmente comprometidos con lo que tú quieres. Eso es otra cosa que me encanta. El yo ahora, desde que yo he podido segmentar y definir bien con quién yo quiero trabajar, no es el primero que aparece, no. Y si aquí hay personas que, pues no estoy viendo, que han pasado por la entrevista conmigo, saben que yo les digo, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es para ti. O sabes que sí, yo creo que es para ti. Y no tiene que ver con dinero, tiene que ver con que tengan las características que necesitas para poder emprender a través del internet. Lo mismo si es un coach de ejercicios, sea lo que sea, tú necesitas conocer tu industria de la A a la Z. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es ahí entonces donde tú vas a poder identificar bien cuáles son las necesidades de tu industria, ¿verdad? Y dentro de esas necesidades que hay dentro de tu industria, entonces están los diferentes clientes ideales. ¿Ves? Por ejemplo, yo que soy internet marketer, yo tengo diferentes tipos de clientes ideales, pero todos al final van a caer en el mismo lugar que es mi academia, porque mi academia te enseña a crear tu marca personal. Ahora, yo no puedo hablarle igual a una persona que es un multinivelero, que está en un negocio de multinivel, como le hablaría a un dentista que quiere crear su marca personal. No puedo ir a decirle al dentista, no, lo que pasa es que tú tienes que coger ahora una lista y llamar a toda tu familia, empezar a ver quiénes son tus amigos y quiénes son los más cercanos y los referidos. Yo no puedo hacer eso porque no va. Pero eso no quiere decir que el multinivelero y el dentista a la larga van a hacer negocios conmigo porque yo les voy a enseñar un conocimiento que ellos están buscando para ellos poder satisfacer una necesidad que es creación de marca personal. Ahora, el yo definir mis clientes ya de antemano me hace poder crear una estrategia, una segmentación específica para cada uno. Al multinivelero le hablo de, mira, ¿quieres crecer tu lista? ¿Quieres cerrar las tres ventas que te pide tu equipo al mes? ¿Ves cómo le estoy hablando en el idioma que esa persona quiere escuchar? Y es cierto, porque yo pues le puedo enseñar a montar su máquina. Y al dentista le voy a decir, bueno, ¿quieres aumentar tu lista de pacientes? ¿Quieres tener más tráfico corriendo por tu oficina? ¿Ves? Al final van a necesitar las mismas herramientas que es pues, todo lo que es el sistema de marketing, pero la manera de yo hacer el acercamiento es totalmente diferente. Y eso es un detalle que quizás podamos pensar como que sí, qué bobo, pero no, no es bobo. Y uno cuando tú eres marketer, y todos los que estamos aquí somos marketers digitales porque estamos moviéndonos a través del internet, punto. Claro, cada cual vela con su nicho. Tú te vas a dar cuenta de la importancia de cómo tú te diriges a cada persona, ¿ves? Porque tú vas a lograr tu meta si tú sabes y conoces como la palma de tu mano a quién le estás hablando. Es lo mismo que, por ejemplo, en tu familia, ¿verdad? Quizás tú tienes dos hermanas y un hermano. Y si tú quieres que te lleven al trabajo, a lo mejor le tienes que hablar de una forma a tu hermana para lograrlo, totalmente diferente a la que le hablarías a tu hermano, porque
Son diferentes personas, a la larga vamos a caer en el mismo lugar, pero si tú no hubieses utilizado la estrategia que te dio el conocer a esas personas, no ibas a poder lograr que te llevaran el trabajo. Te doy un ejemplo bien sencillo para que puedas ver, porque yo sé que te puedes identificar, a mí me ha pasado, y como te digo, ahora que soy marketer, lo observo mucho, que a veces yo le digo a la gente, me dan un regalo para mi nena y yo digo, no le va a gustar. Y bueno, pero como quiera, se lo llevo, porque pues, ¿quién dice que no? Efectivamente, pues ya la conozco como la palma de mi mano. Y cuando yo entendí ese concepto y me di cuenta de que yo tengo que conocer a mi cliente ideal como si fuese mi hija, todo cambió, todo cambió. Ahora yo mis ventas son mucho más rápidas, como te mencioné en el slide anterior, y las personas me llaman a mí de que desesperados, pero no desesperados porque quieren comprarme, desesperados porque quieren solucionar su problema, que saben que con el contenido que yo les puedo brindar, lo van a lograr. ¿Ves? En el caso tuyo, lo que es mi contenido es tu producto. ¿Ves? Porque como te digo, marketing es marketing. Lo importante es identificar esas necesidades que tiene tu cliente ideal. Cada uno de nosotros tiene uno diferente. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a definir. ¿Quién es ese hombre o mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Trabaja? ¿No trabaja? ¿Qué pasatiempos tiene? ¿Es usualmente casado, casada? ¿Verdad? Porque puede variar. En mi caso, por ejemplo, yo he ido descubriendo con el tiempo, con las campañas que he hecho y demás en Facebook, que mi audiencia más grande está en personas de 40, de 40 a 55. No quita que tengo, claro, dos o tres de 20 y pico y 30 y pico, sí, pero no es la mayoría. ¿Ves? Que entonces, al yo segmentar, lo que hago es que en vez de hacer una campaña donde estoy con, o sea, una campaña, entiéndase por una estrategia de marketing, un plan de acción donde tú estás atacando a un nicho específico, pues yo me voy entonces a una de esas estrategias va dirigida estrictamente a mujeres de 40 a 55, porque ya me lo están diciendo los números, ya. Ya yo me he dado cuenta que ahí está, esa es una de las características. Vas viendo entonces cómo voy reduciendo lo que podría ser el total gigante de gente que yo puedo llevarle mi oportunidad, mi negocio, mi servicio, pero no todo el mundo va a estar interesado, definitivamente. Entonces, al yo saber, ya entonces pues yo puedo ir directamente a esa gente que está buscando lo que yo, lo verá, lo que yo, mi servicio. En este caso, ¿cómo tú lo vas a hacer con tu Facebook? ¿Verdad? Con tu Facebook, con tu Instagram, con tu YouTube, son las redes que yo recomiendo. Si quieres usar Twitter y las demás, también son buenas. Es ahí donde tú vas a crear un contenido que va a hacer que estas personas te encuentren. Por eso es bueno saber qué hobbies tienen. Es una muy buena estrategia porque si tu cliente ideal, si es mujer, digamos, y se la pasa metida en las páginas de, digamos, de cocina. Pues ya tú sabes que un área donde tú también, un tema que puedes hablar que le puede interesar puede ser ese tema de la cocina, porque no todo el tiempo vas a llamar la atención directamente con la solución del problema. Como te digo, volvemos al ejemplo, como si le estuvieses hablando a tu hermano. Hay estrategias para llegar a donde queremos llegar con cada, yo digo avatar, ¿verdad? Con cada avatar que viene siendo nuestro cliente, si es. Pues en el caso de una persona que tenga un negocio con cinco productos, un negocio de distribución, está el producto de perder peso, está el producto de la cara y está el producto, digamos, de vitaminas. Pues todos al final van a comprar a la misma compañía, al final van a ser los productos distribuidos por la misma empresa, pero les hablaste distinto a cada uno, porque si le hablas al que quiere suplementos de perder peso, no vas para ningún lado. Igual que si le hablas de suplementos vitamínicos al que quiere mejorar las arrugas, tampoco vas a lograr nada. O sea que vas viendo, ¿verdad? La importancia de definirlo. Ahora sí, esto es bien importante que lo tengas definido porque tú puedes tener, ¿verdad? Tú puedes tener el producto perfecto. Y si tú no sabes acercarte correctamente a tu audiencia, no te van a ver. No te van a ver. Eso es bien importante. Tienes que ser bien atractivo, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo que yo doy así para poder verlo visual es como cuando tú vas a un cumpleaños o cuando te celebraban a ti el cumpleaños y tú veías la mesa llena de regalos, ¿verdad? Y tú decías,
Wow, montón de regalos, yo los quiero, yo cuando se vaya todo el mundo, lo primero que quiero abrir es, y tú mirabas todo lo que había y veías ese que estaba envuelto con el papel plateado y la cinta así, dorada, y tú, wow, que se tiene que ser. Ya las expectativas iban por ahí volando, eso no quita que los demás regalos eran buenos, pero ese específico te llamó la atención porque supo brillar mucho más que los demás. Y esa es la forma atractiva en la que tú te vas a presentar a tu cliente ideal. Si tú no te presentas atractivo, y me refiero a atractivo no de lindo, porque ¿verdad? El ejemplo del regalo, porque los demás regalos vienen siendo nuestra competencia. Por ejemplo, en mi caso hay muchos marketers digitales. Son todos buenos, todos son buenos. Yo no te puedo decir uno mal. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? Además de, obviamente, ¿verdad? Cada uno es cada uno. Es ese granito de arena que quizás yo pueda dar y que ellos ven, cada uno tiene un detallito que brillamos con luz propia y cada persona tiene la opción de decir, bueno, pues me gustó la luz con la que brilló aquel o con la que brilló aquella, XY. Está en cada uno de nosotros dar ese máximo, pero vas viendo cómo yo mi intención al darte todas estas clases y hacer todo lo que yo hago es que tú me veas como el regalito que más brilla a la hora de celebrar tu cumpleaños. ¿Ves? Y esa va a ser tu intención. Y fíjate que estoy trayendo contenido que yo estoy segura que a ti te interesa porque yo estuve en tus zapatos y yo sé lo que es tal de montar un negocio a través del internet, sé lo que es no entender, ¿verdad? Cómo es el proceso y cómo ese es mi nicho, ya yo me lo conozco bien, pues ya yo sé por dónde yo puedo llegarle a mi audiencia solucionando el problema que realmente puedo solucionar. Entonces, ¿qué voy a definir además de estas características? Pues mira, vas a definir número uno las emociones que tienen, sus deseos y sueños, sus miedos y frustraciones. ¿Por qué? Porque si tú sabes claramente, mira, yo tengo un ejemplo, un artículo que yo hice, se lo voy a enseñar rapidito. Lo tengo por aquí. ¿Ok? Esto es un artículo que yo hice en mi blog y me gustó el ejemplo que puse porque a veces no vemos por qué hay que entrar en profundidad con este tema. Y yo, por ejemplo, que tengo clientes que yo les hago los embudos, vienen a donde mí y me dicen, no, pues, házmelo, móntamelo y no me dan el contenido. Ojo, ojo, porque tú necesitas ser el que va a crear ese contenido porque nadie sabe las cosas como las sabes tú. Además, tienes que ver esto como tu tesoro más grande. Este es tu negocio, lo mismo que si estuvieses montando una tienda en el centro comercial más grande de tu pueblo, de tu país, pues acá, ¿verdad? Porque esto básicamente es una tienda donde tú vas a tener gente constantemente viniendo y leyéndote. Por consecuencia, debes de conocer bien a quién le vas a hablar y debes de saber cómo distribuir la información. No, no meterte todo el tiempo motivación, motivación, motivación y nunca meter artículos de valor porque la gente se une a gente, la gente está buscando soluciones, no están buscando motivación. Es algo que también es importante. Por eso necesitas el blog. Entonces, vamos a usar este ejemplo. Si yo tengo claramente, ¿verdad? Las metas y valores de mi cliente ideal, en este caso, digamos que es aumentar las ventas y aprender más. ¿Verdad? Quiero aprender más de marketing, aprender más cómo mover el negocio. Sus valores es que lo más importante para esta persona, este cliente ideal, es ofrecer valor a su gente, a sus clientes constantemente y también quiere mantenerse al tope. Del conocimiento de todos los cambios que están ocurriendo. Eso es bien importante para este cliente ideal. Entonces, le encanta leer mucho de Maxwell, ¿verdad? Y el problema que tiene, porque desea aumentar las ventas, quiere aprender más, quiere ofrecer pelo a sus clientes, quiere estar constantemente capacitándose para tener lo último en la avenida en información de cómo mover su negocio. Pero fíjate el problema que tiene. El problema que tiene es que no sabe dónde encontrar las mejores capacitaciones en su idioma, porque esto está arrancando y el muchacho es hispano o la muchacha es hispana, en este caso hombre o mujer, y todo está en inglés. Y bueno, eso lo tiene bien frustrado porque sabe que todo está cambiando constantemente y cómo yo me mantengo al día. Y otra cosa es, me da mucho miedo hacer videos a mi cliente ideal. Le da mucho miedo el qué dirán y si me paro ahí y si la persona después me verá y si me critican y si me ve tití. ¿Verdad? Tiene todos esos miedos que uno le dan al principio. Mira cómo yo identifiqué completamente desde la A a la Z a mi cliente ideal, ¿verdad? Lo desglosé. Y ya ahora yo puedo crearle una oferta irresistible porque ya yo sé lo que le gusta.
sé cuáles son sus barreras, sus limitaciones y sé lo que quiere lograr. Yo puedo entonces decir, bueno, deseas aumentar tus ventas, te gustaría aprender un poco más de marketing digital que, en español, pues aquí te únete a la academia o descarga este libro, bueno, es un imán, descarga este ebook completamente gratis, donde te enseño cómo perderle el miedo a hacer videos, perderle el miedo al qué dirán y paso por paso cómo empezar. ¿Verdad? Estás viendo cómo es como cuando tú lo lees, les tiene que haber pasado que tú lees un anuncio y tú dices, exactamente lo que yo estaba buscando. ¿Verdad? Les ha pasado, a mí me pasa cada rato. Claro, ya por el punto de vista de marketer, digo, no voy a caer en la trampa. Pero me quedo pensando porque es que me dieron donde me duele. Me dieron donde me duele. Ayer mismo, ya yo le compré unos espejuelos a mi hija, pero me encantan todos hay unos websites que tienen espejuelos bellos. Me metí un rato, me salí y ellos no paraban de aparecer en todos lados. Ya ellos saben que yo soy una cliente ideal, ellos no van a parar de enviarme el contenido y créeme, créeme que le voy a comprar los espejuelos que tengo, ya los puse en el wishlist. Vas viendo como todo es el proceso, pero si ellos no me hubiesen identificado, esto no ocurrió de un día para otro. Ellos identificaron bien quiénes son, porque no solamente una parte va a ser la que vamos a hacer nosotros aquí escrita, la parte de texto, de teoría, y otra parte va a ser la que vamos a hacer dentro de Facebook, que es ya entonces la segmentación de capacidad de dinero a la hora de invertir. Tú no quieres hacer negocio. Si tu negocio cuesta 250 mensual, pues tú no quieres hacer negocios con una persona que le sobran $100 al mes, porque no te va a poder consumir. ¿Verdad? Si tú quieres hacer negocios con personas que tengan la capacidad de poder invertir en tu producto o servicio, eso también es bien importante porque muchas veces es que no tienen dinero, que no tienen dinero, pero entonces, ¿por qué estás hablando con gente que no tiene dinero si tu trabajo, si tu servicio lo requiere? Pero claro, es parte del proceso, uno está aprendiendo, a mí también me pasó. Yo cuando desarrollaba el multinivel, ahora miro para atrás y digo, con razón, yo no tenía tanta retención si yo le vendía a veces el paquete a personas que no les sobraban los 150, 180 al mes. Y bueno, no, ahí se va a caer el trabajo. Sin embargo, si la gente llega a ti buscando lo que tú ofreces, amigos, es totalmente diferente la relación. Totalmente diferente porque tú no le estás vendiendo, ellos están comprando. ¿Vas viendo la diferencia? De que uno venda o sea, de que te vendan o que tú compres. Por ejemplo, y sigo con la presentación ahora. Por ejemplo, cuando tú vas a las tiendas, ¿verdad? Tú tienes una boda de tu mejor amigo y de repente tú tienes el traje, quieres los zapatos valen $300 para que peguen con el traje, con todo de tu pareja. Vas a la tienda, ves los zapatos y tú lo que estás viendo es que son los zapatos perfectos para el evento, que valen 300. Ok, bueno, pues hay que comprarlo. Yo tengo que verme. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Para que puedas ver. Compraste los zapatos, te costaron 300. Voy a verme de show. De repente vas caminando por el centro comercial y te paran estos kiosquitos que están en el medio, por lo menos acá en Estados Unidos, y te venden un kit de uñas. Ellos tienen eso ahí. Yo lo tengo. Yo caí en la trampa. Te venden el kit. Chun, 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 no, que si el kit, que si te ponen la uña bien brillosa y de repente tú estás como que wow y la muchacha no te suelta y tú, pero ya, son $20, mira, $20, esto, y no tienes que hacer manicure y no sé qué, y tú, no, estoy bien, no, es que fíjate, no, pero dale, compraste para salir de la persona, pero mira, llegaste al carro y dices, boté $20, boté $20, yo necesito eso. Ahora no botaste 300, que te costaron los zapatos, porque los zapatos los necesitas. Lo de las uñas no, no es la cantidad de dinero, es si tú lo necesitas o no. Cuando tú hablas con la persona indicada que está buscando tu producto y que ve tu producto como una solución para una fiesta, para su vida, para su matrimonio, para whatever, tú no eres, el favor no te lo están haciendo a ti. El favor se lo están haciendo ellos mismos adquiriendo lo que tú tienes. Puedes verlo, ¿verdad? Bueno, voy a seguir con la presentación porque te tengo unos ejemplos que son muy buenos también para entender. Dame un segundito. Entonces, ajá, definir, ¿verdad? Las emociones y eso. Vamos acá con la próxima slide. Ahora, ojo, tú puedes tener el mejor producto, pero si no conoces, ¿verdad? Las emociones de tu cliente ideal, no vas a vender nada. ¿Qué quiere decir esto?
que debes de saber cuáles son los valores, lo que te mencioné, ¿verdad? Si la persona está buscando, más allá de la inversión de dinero, debe estar esa empatía. Recuerda que la gente se une a gente. La gente está buscando quién está detrás de mi, respaldando mi inversión. ¿Ves? Y eso es bien importante. Eso también es algo que la marca personal nos permite, que le podamos dar ese toque y que esos clientes ideales que están allá afuera te vean como un conocedor, como un experto, una persona que tiene credibilidad y que pues le va a respaldar la inversión. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Realmente las necesidades de nuestros clientes ideales, como le enseñé, ahí es que de repente tú dices, wow, Dios mío. Miren, a mí me pasó. Yo siempre estoy hablando de los blogs. Siempre. ¿Por qué? Porque para mí, lo que a mí me sacó de mi trabajo fue mi blog. Gracias a Dios que yo pude ver la luz con él. Y eso que todavía no lo tenía como lo tengo ahora, porque he ido aprendiendo. Es un proceso, lo importante es tirarse. Pero yo no le voy a llegar a mis clientes ideales hablándole de blog, porque no. Mis clientes ideales todavía no han entendido que el blog es el elemento número uno para empezar con todo. Y es ok, porque lo que, como te digo, como los hijos, como los hermanos, ¿cómo yo le entro a mi cliente ideal? Hablándole de Facebook, hablándole de Instagram, que es lo que ellos están en el teléfono. Ellos están en el teléfono ahora mismo viendo que si cómo hago Facebook, que si cómo hago esto acá, que si le doy promote, que si acá, ¿verdad? Haciendo todo ese tipo de cosas dentro del diario vivir que están ajetreados, pero no están pensando un blog, porque el blog puede ser que piensen, es que si yo compro un blog ahora, yo tengo que escribir, yo no soy escritora y yo no soy, yo no, eso no es para mí, yo lo que quiero es vender mis productos, fíjate. Lo que no saben es que sí hace falta. Sin embargo, como ya yo identifiqué a mi cliente ideal, ya yo sé por dónde es que le voy a entrar, yo le hablé de Facebook. Y claro que conozco Facebook si es parte de la máquina, pero no era por lo que yo hubiese entrado, porque para mí no es lo más importante. Inclusive, no sé si me siguen, yo tuve 72 horas sin Facebook, me tuve un problema en mi perfil y yo en ese momento me di cuenta de que, gracias a Dios que tengo también YouTube, hay que tener sus diferentes, tú tienes que tener tu sistema de email marketing, debes de tener tu blog con tus seguidores, porque pues no puedes poner todos tus followers en un solo sitio, porque si no depende de ti y Facebook no es tuyo ni mío, puede pasarte eso. Y hay tantas reglas que si tú no lees una, te cerraron la cuenta y son diferentes riesgos que no digo que no haya que tomar, pero son precauciones que sí se deben de tomar, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que ya yo tenía, ¿verdad? El plan B. Entonces, ahora, cuando tus clientes ideales llegan a donde ti con esa mentalidad de que están buscando una solución y tú le ofreces esa solución y tú le das valor, créeme que la relación se convierte en una relación de hermanos, de verdad, de mucha confianza. Mucho cariño, porque también los estás enseñando a desarrollarse, a mejorar en algo, ¿verdad? Ellos te ven que tienes un plan de trabajo, te ven organizado en lo que sea que estés haciendo y eso también les va creando una mente de confianza. ¿Cómo tú te vas a presentar irresistible frente a ellos, verdad? Bueno, sí, te terminé de contar cómo fue que me acerqué a los clientes míos, ¿verdad? Con las redes sociales, aunque al final, yo entiendo que lo más importante es el blog, pero no es lo que yo entienda, es lo que mi cliente ideal entienda, que eso es otra cosa. A veces uno dice, no, porque yo voy a poner, que ahora yo, la cabecera, esto con el nombre y con una flor acá y allá. Eso no llama la atención a mi cliente ideal. Y por eso es bien importante que leamos las datas, las estadísticas. Cuando pones un post en tu fanpage, mira los números. Mira los números te hablan. Así vas a poder saber cuál es el tema que le está gustando a tu audiencia. Tú tienes que mantenerte en esa línea, porque si le hablas a tu audiencia de un tema que no le interesa, no te ven. ¿Qué es la audiencia? Las personas que se conectan a escucharte, a escuchar tu tema. Y ojo, bien importante, todas las personas que están en tu fanpage están interesados en tu contenido de valor de vender, o sea, de emprendimiento. Los de tu perfil, ahí tienes a tu tío, a tu abuela, a tus amigos de la escuela, de la universidad, a los primos de los primos. Ahí la conversión puede tener muchos likes porque mucha gente se va a sentir orgullosa de ti, pero en dinero ahí está el asunto.
siempre ten tu fanpage. Y sí, comparte tus posts en el perfil, claro que sí, pero ten tu fanpage, siempre trayendo gente nueva. Y eso es muy importante. Entonces, te voy a hacer un ejemplo. ¿Verdad? Para que entiendas lo que es la oferta irresistible. Dame un segundito. Vamos aquí a compartir la pantalla nuevamente. Ok, la oferta irresistible. ¿Verdad? ¿Qué es? Bueno, tú vas a crear una página de captura, como la que tengo yo aquí en mi fanpage. ¿Verdad? Si miras la fanpage de frente a la derecha, dice registrar. Ahí yo tengo un regalito, que es una clase de más de 1 hora, donde te enseño a empezar a trabajar Facebook, la diferencia de un perfil y un fanpage, a montar el fanpage, te enseño varias cosas bien, bien importantes. Ahora, totalmente gratis, a cambio de tu correo electrónico, ¿verdad? ¿Y qué yo quiero lograr con esa oferta que yo hice? Atraer a personas que están buscando lo que yo ofrezco. Yo no quiero atraer para nada gente que no está buscando lo que yo ofrezco porque no voy a hacer negocios con esa gente. Por ejemplo, digamos que tú eres Carla Ramos, ¿verdad? Y tú vas a empezar a crecer tu lista y creaste este librito de 45 tips increíbles para quemar calorías, ¿verdad? ¿A quién tú le vas a dirigir esta campaña? ¿A quién tú quieres que vea este anuncio? ¿Tú quieres que lo vea el señor que tiene 80 años y está pues, paseando su perrito, dándole comida a su perrito, que es amante a los animales? ¿Tú quieres que te vea el mecánico que se la pasa todo el día en el negocio haciendo cambios de transmisiones y de motores y toda esa cosa? ¿O tú quieres caerle al frente a esa persona que está sobrepeso, que está buscando empezar a quemar esa grasita, empezar a ponerse en forma? ¿A quién tú le quieres caer al frente? ¿Dónde tú quieres que tu oferta llegue presentable? A la persona que quiere perder peso, ¿verdad que sí? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta oferta que estamos aquí viendo es perfecta para este tipo de personas. ¿Qué van a hacer las personas cuando lean esto? 45 increíbles tips para quemar calorías fácilmente. ¿Van a dejar su correo? Claro que voy a dejar mi correo. Si quiero, ¿verdad? Saber cómo puedo hacerlo. ¿Qué pasa cuando dejas tu correo? Cuando una persona deja su correo, en tu sistema de email marketing, lo que te está diciendo básicamente es quiero seguir recibiendo información tuya. Porque nadie obligó a nadie a dejar el correo en ningún lugar. Lo se hizo voluntariamente. Entonces, al esa persona decir sí quiero recibir información de tu parte, te está abriendo la puerta a que tú entonces empieces a crear una relación, ¿verdad? Esa información que tú vas a compartir debe ser de alto valor. Esa gente que recibe ese primer correo deben de por lo menos poder hacer algo con él. Me refiero a darles un tutorial, darles algún tipo de ejercicio. Si eres coach, por ejemplo, de vida, hazle algún tipo de ejercicio donde se sientan que es cierto. Yo veo mucho a Tony Robbins. Me encanta Tony Robbins. Lo adoro. Tuve el privilegio de poderlo ver en persona. Y es de verdad súper, súper. Se ve los años de experiencia, se sienten. Y él pueden usar ese canal si son un coach de vida, donde él hace un ejemplo, donde él te enseña a poner las manos así, ¿verdad? Y tú tienes que poner el dedo arriba, y luego, después de la quinta vez, nada más que cambiar el dedo, se siente incómodo. Y dice, ¿cómo se sientan haber cambiado el dedo en vez del que ponías normalmente a poner el otro? Y todo el mundo, como que incómodo. Imagínate, si esto es incómodo para ti, imagínate lo que son los cambios en la vida, por eso es que estás pasando por ese proceso y definitivamente es una manera de yo caer en tiempo de que es verdad, con razón estoy tan abrumada y estoy tan cargada, sí, los cambios y estoy poniendo un ejemplo nuevamente para que veas cómo el tú aportar valor, tienes que dar algo, algún tipo de ejercicio, como te digo, documento en PDF o clase donde las personas salgan con algo dentro de ellos tuyo, algún conocimiento, algún tip. Yo espero que de esta clase ustedes hayan adquirido algo, ¿verdad? Les haya podido dar algo de valor, porque esa es la intención. Esa es la intención de la oferta irresistible. Que la persona al otro lado vea en ti una persona de autoridad en ese tema y que te vea como una persona que sabes que siempre tiene tips que me gustan. Lo voy a seguir, lo voy a escuchar. Mientras estoy cocinando, voy a escuchar. Mientras estoy guiando, voy a escuchar. Esa es tu meta. Yo te aseguro que tarde o temprano se convierten en clientes. A uno les puede tomar 5 veces, a otros 7 veces, a otros 2 años,
pero a la larga se convierten en clientes. Y bueno, no les quiero agarrar más tiempo. Les comento que yo tengo en mi academia personas de Venezuela, específicamente esta alumna que aprecio mucho. Ella estuvo 2 años siguiéndome. Y te puedo decir que yo soy producto de del producto de lo que te hablo. Ella, sabiendo la situación en Venezuela y saben cómo es la situación a la hora de los dólares, ella hizo lo que tuvo que hacer porque yo no sabía. Y ella entró a la academia. Y yo misma le dije, pero ven acá, ¿cómo? Si, ¿verdad? Tampoco me gustaría que se entraran en ese tipo de situación. Me dijo, no, no, pero yo no, esto no es para ti, esto es para mí. Yo necesito lograr esto, yo quiero llevar mi negocio al mundo entero, etcétera, etcétera. ¿Qué te quiero decir con esto? Identifica bien tu cliente ideal y tráele soluciones. Ayúdalo, ayúdalo con tus diferentes imanes, ¿verdad? Que son tus páginas de captura, que estás regalando información. Ayúdalo a que solucione cosas, dale soluciones, dale ideas. Tráelo a tu lista, aliméntalo con tu contenido, con tus videos en vivo, con tus artículos en tu blog, como el artículo que te acabo de enseñar. Luego voy a poner el enlace aquí para que lo lean. Eso es bien importante porque tú no puedes enseñar lo que tú no sabes. Y la gente allá afuera, mercado frío, no sabe lo que tú sabes. Si tú tienes 10 diplomas, has ido a no sé cuántos eventos, que es súper importante, ¿cómo tu cliente nuevo va a saber eso? Si tú no tienes eso puesto en blanco y negro en un blog, si tú no le das una secuencia de recibir contenido para que sientan que esta es la persona indicada. O sea, que eso es importante. Entonces, bueno, yo voy a parar la clase aquí, ¿verdad? Les comento esto del cliente ideal porque, además de que es bien importante, yo estuve trabajando en el fin de semana con varias de mis clientas que quiero mucho. Y me di cuenta que esto es algo que a veces uno cree que tiene claro y no lo tiene muy claro. Porque si tu campaña no está funcionando ahora mismo, mira a ver qué es lo que pusiste, escribiste, o la foto que pusiste, o cómo lo estás trabajando, que no está siendo atractiva para tu audiencia, porque recuerda, no es lo que tú pienses. Por ejemplo, yo puedo estar en un negocio multinivel y decir, oferta irresistible, está en descuento las vitaminas tal, o ¿verdad? Y yo no sé, el que está allá afuera no sabe el potencial de esas vitaminas, no sabe lo que tú sabes, no ha visto los testimonios que tú has visto. Por consecuencia, esa no es la forma de entrarle. Y te digo, porque los mismos números de tus anuncios y de lo que tú hagas te va a decir lo que la gente le interesa y lo que la gente está buscando, ¿verdad? No quita que al final sí vayas a comprar las vitaminas o lo que tengas, pero tienes que presentarte de una manera atractiva. Y recuerda, la manera atractiva es solucionando problemas. ¿Cómo te le presentas? Con preguntas de conciencia. Ya. ¿Has perdido el peso que te propusiste desde enero? ¿Ya cumpliste las metas, no sé, de crecimiento? ¿Ya perdiste las libras o ya, bueno, todo depende del nicho, pero siempre busca un problema. En mi caso, por ejemplo, que soy marketer, uso mucho el deseas capturar, crecer tu lista. Crecer tu lista por lo menos 20 personas al día. Sabemos que se puede con el email marketing, ¿verdad? ¿Y quién no quiere crecer su lista? Porque es uno de los problemas más grandes que hay en el mundo presencial. Que ya después de que tengo la lista caliente, la de referidos, estoy aquí entonces viendo cómo me dan otros referidos y pues el trabajo se acorta, la retención es mucho menos, se cae todo de cantazo, qué mejor que utilizar el internet, ¿verdad? Pero entonces aquí vas a tener que utilizar esta estrategia y qué bueno que llegue alguien y te diga, ¿quieres crecer tu lista 20 personas al día? Es atractivo, ¿cierto? Bueno, voy a contestar las preguntas que tengan y me despido. Un segundito, me veré acá. Espero que les haya gustado la presentación. Yo me pongo nerviosa también. Nunca se van a ir los nervios, ni el miedo. Entonces, yo adoro a Tony Robbins. I'm here, yay. Hola Paula, hola Yanitza, qué bueno que están acá. Me alegro mucho.
Hola, Vane. Hola, chicas. Si tienen alguna pregunta, me la pueden escribir aquí, ¿verdad? Que yo les pueda ayudar. Ya tienen sus clientes ideales identificados. Sienten que la información les ayudó. Identificaron que esto puede ser una de las también de las razones por las que a lo mejor no estás logrando esa conversión. Otra cosa es, ¿qué vendes? ¿Qué vendes? Porque también puedes haber empezado tu marca, puedes estar trabajando tu estrategia, pero no tienes nada para la venta y no debes de empezar con un producto que valga 100. Debes de empezar con algo que valga 20, luego 40. Eso es importante porque si estás trabajando por internet, tienes que vender, porque si no vas a tener que ir a una oficina otra vez. Al final, aunque regalemos lo más que podamos, tiene que haber una venta, porque si no, las cuentas no se pagan con las gracias. Si esto es un negocio, hay que monetizarlo. Y bueno, es importante que entonces tengas tú diferentes opciones, ¿verdad? Eso es otra clase, pero he visto que mucha gente no vende. Y yo digo, pues claro, si no me has vendido nada. ¿Cómo quieres que te compre si no me has vendido nada? ¿Dónde estaba a comprar? Ajá, ojo, porque pasa mucho. Y bueno, no veo más preguntas. No, no veo preguntas. Qué bueno. Me alegro que haya quedado claro el tema. Me voy para la academia. Allá tengo webinar. Voy a estar dando webinars acá en el fanpage para gente que no esté en la academia, donde les voy a dar una clase un poco más larga. Y pues luego les voy a enseñar, ¿verdad? Cómo pueden aprender a montar su máquina. Estén pendientes al fanpage, denle like, ¿verdad? Y descarga también tu regalo. Es una clase muy buena. Si estás empezando con Facebook, te va a ayudar mucho. He recibido varios mensajes de personas aquí que me siguen, que han podido montar sus fanpages, me mandaron hasta las fanpages y mejor que el mío. Yo dije, wow, me encanta, me encanta. Y esa es la idea, de verdad que me alegro mucho. Así que, keep it up, ¿ok? Y recuerda que detrás del miedo está tu éxito. Hay que tirarse. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Bye bye.